Buenos días con todos y bienvenidos a la conferencia para padres, todo lo que debes saber. Para esta conferencia hemos invitado a 6 áreas de la universidad, quienes nos contarán acerca de la propuesta integral educativa que ofrece UT. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat ubicado en la plataforma de Open Day y al finalizar las presentaciones, procederemos con las respuestas. Para iniciar, invito a Silvia Lavandera, directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje. Silvia nos contará acerca de las diversas actividades que desarrolla el centro en la mejora de la enseñanza y aprendizaje en la universidad. Adelante, Silvia. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas y encantada de estar aquí compartiendo este ratito con todos vosotros. Bien, ahora Jenny Ríos, parte de mi equipo, va a compartir la presentación para que yo pueda explicarles un poquito qué es el C2A, qué es este Centro de Excelencia y Aprendizaje y, sobre todo, creo que lo que más le interesa a todos ustedes es saber qué aporta este centro a la docencia y, principalmente, a la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, vamos a iniciar con la presentación, Jenny, para poder ir compartiendo aquellos pilares fundamentales de nuestro área. Miren, este centro está dividido o organizado en 4 grandes áreas que dan sustento a un modelo educativo de calidad, con innovación y, sobre todo, sostenible y en continua evaluación. Bien, para ello nos dedicamos en primer lugar al área de la calidad educativa. Esa es la calidad que se ocupa de las acreditaciones, de la evaluación de cada uno de los títulos que tenemos en UTEC, así como la creación también de nuevos. También medimos el impacto que tiene nuestra enseñanza de aprendizaje, medimos la satisfacción de nuestros propios docentes a través de esas encuestas que llenan los estudiantes y mejoramos, ¿no? Eso es lo que es más importante para nosotros, medir para tomar acciones de mejora de manera continua, ¿de acuerdo? Y además medimos el impacto de todas las tipologías y modalidades de aprendizaje. Como ustedes saben, nos encontramos en una época de pandemia donde la virtualidad ha ganado pues muchísimo peso y fuerza y nosotros por detrás somos los que nos encargamos de ayudar a los profesores y a los estudiantes para que este modelo virtual tenga consigo todas las herramientas que son necesarias para él. Luego tenemos un área de innovación educativa, donde ahí principalmente nos dedicamos a las tecnologías del aprendizaje. Como ustedes saben, en este momento usamos nuestro campus virtual, nuestro Canvas, usamos también Zoom como herramienta de videoconferencia y algunas otras que posibilitan la optimización del aprendizaje de nuestros estudiantes. También tiene cabida en este departamento. Por supuesto, llevamos a cabo investigación y difusión educativa y, por supuesto, nos ocupamos de la excelencia docente. Acompañamos a nuestros docentes y a través de sistemas y de programas de evaluación nos preocupamos porque puedan desarrollar una enseñanza de calidad. A continuación, les voy a mostrar muy brevemente el equipo del C2A, donde me pueden ver a mí como directora del mismo y tenemos a varios participantes, Daniel González, Jenny Río, que nos acompaña hoy como diseñadora instruccional, José María Espinosa, Noni Salazar, Nancy Aguilar, Ellen Tunga y Mónica Martín. Vamos a continuar. Bien. ¿Cómo mejoramos los resultados de satisfacción de la propia enseñanza de los docentes que trabajan en UTEC? Pues mira, el C2A lo que hace es crear un plan de acompañamiento y un programa también de capacitaciones que nos ayuden a mejorar y a estar actualizados en todo momento en cada una de las modalidades educativas que desarrollamos. Tenemos formaciones a través de modalidad síncrona y asíncrona. También nuestros profesores son aprendices cuando tienen que llevar a cabo esas capacitaciones. Y también, o mejor dicho, no perdemos de vista los ejes fundamentales del desarrollo de una docencia de calidad y, sobre todo, también actual. Con lo cual, todas nuestras capacitaciones giran en torno a nociones pedagógicas. Para nosotros es el pilar esencial de cualquier tipo de docencia. Da igual que la modalidad en este momento es virtual y en el 19, por ejemplo, era presencial. Pero lo imprescindible es que nuestros profesores puedan dar respuesta pedagógica a la educación de todos nuestros jóvenes. Con lo cual, todas esas formaciones se desarrollan en torno a nociones pedagógicas, a tecnologías, por supuesto, que ayuden a optimizar ese aprendizaje y a metodologías. Por supuesto, también la investigación y los aspectos legales son clave en nuestro modelo de enseñanza y de capacitación docente. Pasamos, Jenny, para seguir con la presentación.
Hemos hablado bastante de tecnología, ¿no? Precisamente porque estamos en esta época de pandemia. Lo que tenemos que asegurar es la integridad y la calidad virtual, ¿no? De la enseñanza, de la docencia y el aprendizaje virtual. Para ello, nosotros usamos Canvas como LMS o la virtual, Turnitin para el plagio o el control de similitud, Gradescope, para aquellos alumnos que estudian computer science, que necesitan también algún tipo de seguridad en cuanto al plagio. Y Zoom es la plataforma que integramos con Canvas para que se puedan dar las clases de manera sincrónica, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas son las herramientas que giran en torno al modelo UTEC virtual y, por supuesto, que también acompañan en el modelo presencial cuando estamos en momentos diferentes al actual. Es el C2A el que también se ocupa de comprobar que todo va bien y de poder solucionar junto al departamento de TI cualquier dificultad al respecto de las tecnologías para el aprendizaje. Podemos continuar, Jenny. Bien, perfecto. Miren, aquí en pantalla, pese a que parezca un área que se dirige principalmente a los docentes, nosotros también tenemos un espacio para reunirnos y para escuchar a nuestros estudiantes. Todos los jueves nos reunimos con los representantes de los estudiantes y tenemos un buzón a disposición de los chicos para cualquier duda en relación a la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Ahí en pantalla pueden ver algunas de las respuestas, algunos de los comentarios que alguno de estos chicos ha hecho con respecto a su experiencia con el C2A y también con DGA. Creo que es interesante que tengamos en cuenta que somos una universidad o somos departamentos abiertos siempre a escuchar a los estudiantes y a construir en conjunto. Y eso se ve en cada una, de las retroalimentaciones que recibimos de los mismos. Muy bien. Vamos a seguir, Jenny. Más cositas. También, al ser una universidad de ingeniería y tecnología, una de las principales preguntas es qué ocurre con los laboratorios. Como ustedes saben, UTEC se caracteriza por tener laboratorios muy bien equipados en su sede de Barranco. Sin embargo, en la virtualidad y siempre siguiendo las disposiciones del gobierno y las medidas de seguridad oportunas, hemos abierto tres tipos de laboratorios en el mes de julio, tal y como la ley y el propio gobierno nos indicaban. Tuvimos laboratorios de tipo A, aquellos presenciales en pequeños grupos, siempre cumpliendo esas normas de seguridad. También teníamos la alternativa de laboratorios remotos, como es el caso de electrónica, y también construimos laboratorios asíncronos, ¿no? Objetos de aprendizaje grabados y bien editados para que el alumno pudiera aprender. Si necesitan más información al respecto, yo les invito a que le pregunten a los directores de carrera. Pero con ello, transmitirles que el laboratorio, tanto presencial como remoto o asincrónico, pues también cumplen todas las disposiciones del gobierno y todos los criterios de calidad. Bien, y ya para terminar, enseñarles, ¿no? Una de las grandes innovaciones de UTEC, precisamente porque nos ocupamos de la calidad educativa de nuestros estudiantes y también exploramos mejoras en la virtualidad. Como ustedes saben, el primer semestre han sido un semestre donde todos nuestros profesores han dado clases desde casa. Ahora UTEC ha invertido en aulas del futuro, aulas equipadas, aulas con tecnología de emergente para que los profesores puedan dictar desde el campus, siempre siguiendo todo tipo de seguridad para que el alumno pueda recibir una mejor conexión, ¿no? Y una mejor docencia desde su casa. Bien, ahí pueden ver cómo hemos equipado algunas aulas del futuro. Tenemos en concreto tres aulas de este tipo y también tenemos pequeñas salitas con una muy buena conexión a internet y todos aquellos utensilios que el docente necesita para hacer la enseñanza más interactiva, ¿de acuerdo? Con lo cual, apostamos por estos espacios y estamos en ese periodo de prueba y de exploración. Bien, Jenny, vamos a ver alguna cosita más. Bueno, pues ya por último, simplemente invitarles a que puedan visitar nuestra web c2a.edu.pe y puedan también ver un poquito a qué nos dedicamos, qué hacemos y qué ofrecemos para que este modelo de enseñanza y aprendizaje pues sea de calidad, sea sostenible, que es importante y sobre todo que sea dinámico y sea actual. Bien, bueno, con todo ello, darle las gracias por su atención y ante cualquier duda, a continuación vamos a dejar ahí nuestros canales por si desean contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante. Ahora invito a Verónica Lunga, jefa de Bienestar Estudiantil, quien nos contará sobre las actividades profesionales, culturales, recreativas
y exploratorias, así como los programas de apoyo al alumno y las organizaciones estudiantiles que tenemos en UTEC. Adelante, Verónica. Audio. Disculpen. A ver, un segundito. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Realmente para nosotros el estar con nuestros estudiantes es lo mejor que nos puede pasar realmente. Hay un acercamiento permanente con ellos, una comunicación del día a día y es lo que nosotros queremos mantener con el tiempo. ¿Cuáles son los pilares del área del bienestar estudiantil? El desarrollo personal, el soporte psicopedagógico, la promoción de la vida universitaria y deportes y el bienestar emocional y salud mental. Para nosotros es sumamente importante el desarrollo integral de nuestros estudiantes y es por ello que a pesar de estar en esta época de pandemia y de manera virtual, nuestros programas, nuestra atención a los estudiantes no ha parado en ningún momento. Es más, hemos tenido mucha acogida, mucho acercamiento, mucha llegada a nuestros estudiantes y es algo que realmente a nosotros como área nos reconforta. Y nosotros somos llamados en el área los psicoamigos, para que ustedes puedan ver la llegada que tenemos con ellos y la relación tan cercana también. ¿Cuáles son nuestros programas de intervención? Tenemos el Peer Mentoring, que es un programa que tienen nuestros estudiantes, ¿no? En el primer semestre, que es un acompañamiento entre pares. Alumnos de ciclos más avanzados los acompaña durante todo el proceso de adaptación a la universidad. Es un amigo, es un acompañante, hay una relación muy cercana entre ellos y realmente tiene mucha acogida, mucha llegada. ¿Por qué? Porque esta experiencia los nutre a los nuevos estudiantes. Tenemos un programa también de PARA, que es el programa para alumnos en riesgo académico. Nuestros alumnos que están en esta condición, que llevan un curso por tercera vez, son acompañados a través de los psicólogos. Tenemos sesiones con ellos semanalmente y además tienen clases de reforzamiento totalmente gratuita con los estudiantes de ciclos más avanzados, quienes han destacado y destacan en los diversos cursos. Este es un programa al cual también cualquier estudiante que tenga buen desempeño académico puede participar como mentor. Tenemos un programa de becados con el cual hacemos todo un acompañamiento a lo largo de toda su vida universitaria, donde desarrollamos talleres, donde desarrollamos conversatorios, webinars y una serie de actividades para que su adaptación y logro académico sea bastante bueno. Tenemos Verónica, un programa también del coaching. Súper interesante lo que estamos escuchando, pero me encantaría ver tu presentación. ¿Crees que nos puedas compartir? Parece que hay un problema acá. Parece Disculpen. Ok, y tenemos nuestro programa de intervención, como les mencioné hace un momentito, ¿no? Estamos en lo que es el coaching, que también nuestros profesores, nuestro personal administrativo se suma al desarrollo personal de nuestros estudiantes y realmente es un programa que tiene muchísima acogida, muchísima llegada a estos estudiantes y todos contribuimos al desarrollo personal de cada uno de ellos. No podemos dejar de lado nuestra vida universitaria, tenemos una serie de eventos que organizamos semestralmente, tenemos la bienvenida al Cachimbo, que ese es cada semestre lo realizamos, ¿no? Este año lo estamos organizando, también lo hemos hecho de manera virtual, tenemos nuestra semana universitaria, que es una actividad así anual. Tenemos campañas promoviendo nuestra salud mental y el bienestar de la comunidad universitaria, donde toda la comunidad participa, y otra serie de actividades en las cuales también nuestros estudiantes permanentemente participan. Tenemos 31 organizaciones estudiantiles este año, y eso realmente nos reconforta también porque hay una participación permanente, donde nosotros como área les brindamos, además del acompañamiento, hacemos soporte, seguimiento, capacitaciones permanentes a cada una de ellas. Y tenemos organizaciones en diversos rubros, científico, ambiental, social, recreativas. Cualquier alumno con interés en formar alguna organización estudiantil puede acercarse al área, conversar y nosotros podemos brindarle las pautas para que pueda formar también, junto con otros estudiantes, una organización estudiantil en la universidad. Tenemos también, y no podemos dejar de lado, nuestra gestión del deporte.
Tenemos deporte de alta competencia, tenemos deporte recreativo. En alta competencia, nuestros estudiantes participan en el campeonato universitario, ¿no? Y también los campeonatos nacionales que se organizan, que se programen anualmente. Y tenemos equipos, ¿no? Alumnos que nos representan en artes marciales, como taekwondo, karate, judo, atletismo, futsal mujeres, fútbol 11 de varones, ping-pong, natación, ajedrez y otros deportes más. En deporte recreativo tenemos nuestra famosa Copa Cachimbo, tenemos cancha abierta, horarios en los cuales nuestros estudiantes pueden acercarse a practicar algún tipo de deporte y participación en diversos campeonatos que nosotros como universidad organizamos, así como también aquellos que nosotros somos invitados. ¿Cuáles son los ambientes que utilizamos para deporte? Tenemos el Estadio Gálvez Chipoco, el Club de Tiro Bolognesi, el Barranco Tenis Club y el Estadio Municipal de San Isidro. Nosotros ahí hacemos que nuestros estudiantes practiquen el deporte. Estas son algunas fotos de nuestros estudiantes, ¿no? Recibiendo su premiación cuando han participado en el interuniversitario del año pasado. Tenemos también las canchas abiertas en los diversos espacios donde les he señalado hace un ratito, ¿no? Y también tenemos vida universitaria, donde hay mucha actividad permanente y es lo que nosotros siempre promovemos dentro de la universidad. Muchas gracias y más bien aquí les dejo el contacto del área, pueden conocernos a través del Facebook e Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de la transmisión y al finalizar las presentaciones vamos a proceder con las respuestas. Ahora invito a Patricia Céspedes, jefa de Oportunidades Globales, quien nos contará las alianzas globales y oportunidades que tenemos en UTEC. Adelante, Patricia. Patricia, buenos días. Patricia, ¿cómo estás? ¿Puedes encender tu micro, por favor? ¿Me escuchan? Ahora sí, correcto. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Carol, por la presentación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana. Me acompaña Sandra Ríos, quien es parte del equipo y me va a asistir con la presentación. Como mencionaba Carol, en este momento vamos a conversar sobre las oportunidades globales que ofrece UTEC a sus estudiantes. En la universidad, nosotros estamos a cargo de la Oficina de Internacionalización, donde uno de los pilares que manejamos justamente es la experiencia global y el desarrollo de competencias globales e interculturales para los estudiantes. Entonces, les cuento sobre el mantra. Nosotros, como universidad, creemos que las experiencias internacionales están dirigidas a desarrollar competencias en los estudiantes. Competencias que los llevan hacia dos canales. Uno principal, el desarrollar un ciudadano global, una persona responsable, consciente del mundo y de los problemas que nos envuelven, y sobre todo comprometido a cambiar el mundo en el que vivimos. Y por otro lado, hacia desarrollar un profesional que pueda tener skills, herramientas, conocimientos, para que pueda competir en un mercado laboral internacional, tanto en el Perú como en el extranjero. Y lo digo porque uno puede hacer una carrera internacional dentro del Perú a través de proyectos o empresas multinacionales, o podría salir al extranjero y forjar una vida profesional desde allá, trabajando en una empresa local en ese país o multinacional. Entonces, estas dos vertientes son las que nos guían en la universidad y sobre todo dentro de la Oficina de Internacionalización para poder incorporar elementos, cursos, experiencias
que el estudiante va a llevar a lo largo de su carrera y que le va a permitir desarrollar todas esas competencias. Sandrita, ¿me ayudas con la siguiente? Para eso hemos ido nosotros firmando convenios a lo largo de los años. Somos una universidad que cuenta hoy en día con aproximadamente 40 convenios, pero los convenios que nosotros forjamos y con los pares con los que nos relacionamos son universidades de primer nivel. Empezamos en Estados Unidos con Harvard, con MIT, con Purdue University, con Cleveland Clinic. Y esto ha dado una pauta muy importante porque buscamos pares alrededor del mundo con quien desarrollar proyectos conjuntos que involucren estudiantes y a su vez también profesores. Como pueden ver ustedes en pantalla, hemos ido creciendo esta red que permite oportunidades globales a los estudiantes en diferentes líneas y en Estados Unidos, y luego hemos ido avanzando hacia Europa, Asia y Latinoamérica. Un punto común entre todos estos socios es que compartimos la misma visión, creemos en el futuro de la educación, tenemos un enfoque muy fuerte en aprendizaje activo y sobre todo creemos que las experiencias globales, las experiencias internacionales para los estudiantes son importantes para el desarrollo de competencias. Entonces, dentro de este gran grupo tenemos las oportunidades globales que ofrecemos en la universidad, que no se limitan solo al intercambio. Sabemos que el intercambio es uno de los mecanismos más conocidos dentro de la internacionalización, de las oficinas de relaciones internacionales, y es importante solo si es acompañado. Entonces, desde UTEC, nosotros buscamos establecer una pauta y un seguimiento al estudiante que se va de intercambio, pero a su vez ofrecemos otros 10 mecanismos donde el estudiante puede encontrar una oportunidad de desarrollar un proyecto, de desarrollar una investigación, de poder desarrollar un proyecto personal a través de los Student Driven Projects, por ejemplo. Podríamos incluso pensar que estos programas, como el que tenemos con Harvard y MIT y Purdue, están dirigidos a que los estudiantes presenten soluciones a problemas reales. Tenemos más de 7 años trabajando en un proyecto con Harvard en Madre de Dios vinculado a minería informal, que ha traído muy buenos resultados y que es uno de los proyectos que ha trascendido mayor fronteras porque incluso ganamos un premio del gobierno de los Estados Unidos hace un par de años. Y todo esto ha sido desarrollado con profesores de las universidades socias y los estudiantes también de ambas universidades. Les voy a hablar brevemente sobre este grupo de oportunidades, de esta diversidad. No voy a hablar de todo, voy a mencionarles lo más resaltante para que podamos quizás más adelante, si ustedes necesitan ahondar en uno o conocer, tener alguna información mayor, podrían reunirse conmigo en cualquier momento simplemente enviando un correo y les voy a dar los datos al final. Sandrita, ¿podríamos avanzar? Una de las oportunidades globales con mayor impacto en los estudiantes es el doble grado. La universidad actualmente cuenta con un doble grado, con el grado de bachiller para estudiantes vinculados a la Universidad de Purdue. Entonces, al finalizar el programa, el estudiante termina con un bachiller de ingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología y un Bachelor in Technology, Engineering Technology in Purdue, que es expedido por el gobierno de los Estados Unidos a través de Purdue. Este programa le llamamos 4+1, porque el estudiante cumple con una currícula durante los primeros 4 años y tiene la opción de postular a este doble grado y hacer un año adicional en Purdue University para que concrete ambos grados. Un modelo similar ustedes podrían encontrar en el doble grado que tenemos con UNM, que es la Universidad de Nuevo México. Igualmente, el estudiante lleva 4 años de estudios para poder cumplir con el grado de bachiller de ingeniería en UTEC y luego completa un año adicional en UNM, pero en este caso el doble grado es combinado. Termina los 5 años y tendría un grado de ingeniero en UTEC y un grado de máster en UNM, a diferencia del de Purdue.
como ya les había mencionado, uno de los programas más conocidos por todos los estudiantes y también por los padres es el programa de intercambio. Los estudiantes pueden ir al extranjero por un semestre y los cursos son convalidados. La red que ustedes han visto anteriormente está en constante crecimiento y poco a poco vamos incorporando nuevos socios que puedan resultar un lugar, un stage interesante, importante y trascendente para los estudiantes. Sandrita. Gracias. Luego, dentro de todos estos mecanismos, tenemos los proyectos colaborativos. Los proyectos colaborativos tienen una duración de aproximadamente un semestre, pero se dan en hitos de field trips, de visitas de campo, bien acotados al inicio, a la mitad y al final. Estos proyectos colaborativos son muy importantes para UTEC porque está vinculado con la experiencia activa, con el aprendizaje activo, con el brindar soluciones a problemas reales. Y es por eso que nuestros socios más importantes en los proyectos colaborativos son Harvard, MIT, Purdue, porque son universidades que tienen un modelo similar a UTEC y que buscan que sus estudiantes se enfrenten a retos distintos. Este proyecto, esos proyectos ya tienen 7 años, digamos, de experiencia. Venimos desarrollando año a año diferentes proyectos en esta línea y ya mencioné cuáles son los socios más importantes y que obviamente vamos a ir incrementando socios a futuro. Otra experiencia, otro mecanismo que apoya al estudiante a desarrollar estas competencias globales es el internship, ya sea con la industria o una experiencia de siendo asistente de investigación en un proyecto de investigación en el extranjero. El partner más grande que tenemos para las experiencias de investigación es la Universidad de Alberta. Cuando ustedes revisen la currícula de UTEC, tenemos un curso que se llama Real Life Experience, RLE, y este curso lleva a que el estudiante desarrolle un proyecto, trabaje con una empresa o trabaje en investigación por un semestre. Y esta experiencia, este RLE internacional, podría ser convalidado por esto. Entonces, el estudiante podría decidir, su hijo, su hija, podría decidir de hacer el RLE completamente en el extranjero y podría obtener créditos para ello. También nosotros, a raíz de, digamos, la situación actual, estamos ya activamente ofreciendo los intercambios virtuales. Los intercambios virtuales permiten que el estudiante pueda acceder a cursos de primer nivel con profesores extranjeros y, además, poder avanzar y quizás tener una experiencia inicial con una universidad con la que está pensando conectarse más adelante, no solamente a través del intercambio, sino también a través de una maestría o un programa que quiera llevar. Entonces, los programas virtuales nos ayudan mucho para esto. Se han creado diferentes mecanismos también para apoyar los viajes de los estudiantes. Tenemos becas de internacionalización. También estamos dentro de las redes como Santander, la Red Universia, para poder brindar a los estudiantes cada vez más oportunidades de financiamiento que apoyen esos esfuerzos que ellos realizan para poder ir al extranjero. Pero no todo lo internacional, no todo aquel proyecto conducente a desarrollar competencias globales tiene que ser en el extranjero. Lo que se busca en UTEC es crear un campus global desde el inicio. ¿Qué quiere decir esto? Contamos con una semana de internacionalización donde los estudiantes llevan cursos con profesores internacionales. Muchos de los proyectos colaborativos que tenemos se desarrollan también en Perú y desarrollamos un summer program donde se incorpora toda esta dimensión global, no solamente en la pauta, en el sílabo del programa, sino también trayendo a profesores y estudiantes para poder controlar el espacio y hacer que sea una experiencia intercultural y que el estudiante de UTEC, y ojalá el 100% es una de las metas que tenemos nosotros para el mediano plazo, que el 100% de estudiantes de UTEC haya tenido una experiencia global. Para terminar, como les dije, son muchos mecanismos, muchos programas los que tenemos, pero les quiero mostrar cuáles son los testimonios de los estudiantes. Nosotros ya hemos enviado estudiantes para el doble grado. Es una experiencia de Purdue. El año pasado incluso estuve en la graduación. También tenemos experiencias de estudiantes viajando al extranjero para hacer una práctica o una pasantía.
y sé que el tiempo es corto. Los voy a dejar con los datos de contacto para que puedan comunicarse con nosotros y poder absorber cualquier duda adicional o si desean profundizar cualquier tema de internacionalización en la universidad, podrían conectarse con nosotros a través de la página web, a través del correo o de nuestros canales de Facebook y de Instagram. Muchas gracias por estar aquí esta mañana y vuelvo con Carol. Gracias, Patricia. Gracias, Carol. Ahora, gracias a ti. Ahora invito a Lynette Herrera, jefa de Career Services, quien nos contará qué oportunidades tienen nuestros alumnos con las mejores empresas del mercado. Adelante, Lynette. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Voy a presentar mi pantalla. Si me podrían confirmar todo, bueno, yo no veo el chat, pero bueno, arrancamos entonces. Quería, bueno, agradecerles por conectarse hoy con nosotros. Mi nombre es Lynette y les quería compartir datos de empleabilidad, de la empleabilidad en UTEC, para empezar. En el 2019 alcanzamos más del 90% de empleabilidad en egresados. El 50% de los estudiantes entre sexto y décimo ciclo se mantuvieron vinculados a empresas desarrollando sus prácticas. Adicionalmente, a la fecha, hemos firmado casi 30 convenios de colaboración con empresas, lo cual nos permite explorar mayor cantidad de espacios de aprendizaje práctico para nuestros estudiantes. Desde que inició la cuarentena, hemos realizado más de 30 eventos virtuales con nuestras empresas aliadas y hemos gestionado más de 30 oportunidades laborales para estudiantes y egresados. Y pues esto es parte de lo que hacemos en Career Services, ¿no? Lo que más nos gusta de nuestro trabajo es que nos encargamos de generar oportunidades para conectar el talento de UTEC con las mejores empresas del país. Ahora, esta conexión de la que hablo debe ser efectiva. Nosotros nos preocupamos por atraer a las empresas, pero debemos asegurarnos de que realmente los estudiantes dejen ver todo su potencial. Como deben saber, cuando te presentas frente a una oportunidad laboral, realmente tienes pocos minutos para mostrar quién eres y convencer al potencial empleador de que te elija. En breves minutos debes evidenciar una serie de competencias y habilidades que obviamente no se desarrollan de la noche a la mañana, ¿no? Parte del saber venderse es conocerse y esto se logra a través de la experiencia del autoanálisis. En mayor o menor medida, los estudiantes de UTEC van a requerir apoyo en esos temas. Entonces, para eso está Career Services. Nosotros queremos lograr que los chicos realmente den con firmeza sus primeros pasos en el mundo laboral. Entonces, para ello, generamos espacios de preparación y diversas herramientas justamente para ayudarlos a que identifiquen y potencien sus perfiles. Realizamos asesorías de empleabilidad y marketing personal para todos los estudiantes de UTEC que lo requieran. Abarcamos temas como elaboración de un plan de búsqueda de empleo, optimización de herramientas de marketing personal como lo son currículum, el portafolio, el perfil en LinkedIn, etcétera. El desempeño, los acompañamos, ¿no? Y realizamos training en desempeño de procesos de selección. Y obviamente para que descubran, ¿no?, de qué trata un proceso de selección y busquen la mejor manera de enfrentarlo. Realizamos programas y workshops también para el fortalecimiento de competencias. Lo más importante de estos espacios es que se enfocan en brindar feedback personalizado, es decir, que el estudiante puede conocer sus oportunidades de mejora y trabajar en un plan de acción. Como mencioné al inicio, promovemos
una constante conexión con el mercado laboral, ¿no? Para que los estudiantes puedan mantenerse informados de lo que éste demanda y con esa información se enfoquen en fortalecer constantemente las competencias que los hacen más empleables. Entonces, realizamos diversos eventos virtuales y obviamente un tema del día a día es la gestión de oportunidades laborales. Como ven, nosotros realizamos el acompañamiento y nos enfocamos en impulsar oportunidades. Porque la empleabilidad realmente depende menos de lo que uno ya sabe y más de lo que uno es capaz de aprender, aplicar y adaptar. Queremos empoderar a nuestros estudiantes que tomen el liderazgo y que construyan con propósito sus metas profesionales. Mi nombre es Linette y quedo atenta a cualquier consulta que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Linette. Gracias por tu presentación. Ahora vamos a pasar y les voy a compartir cómo es que ustedes pueden ingresar a este mundo de oportunidades que tiene UNTEC. Y voy a compartirles una presentación. Perfecto. Voy con la... Ahora sí. ¿Cómo puedo ingresar a UTEC? ¿Cómo puedo ingresar a este mundo de oportunidades que UTEC me ofrece? Para eso nosotros tenemos un examen de admisión. El examen de admisión, como lo pueden ver, tiene lo que es el examen regular y la evaluación de aptitud. El examen regular está dirigido a chicos que en este momento han terminado ya quinto de secundaria. Y la evaluación de aptitud en este momento se encuentran terminando quinto de secundaria. Alto rendimiento está dirigido a chicos que son primeros puestos del colegio, es decir, los dos primeros puestos del colegio. Tercio superior, aquellos alumnos que en tercero, cuarto y quinto mantienen un promedio ponderado de 15. Y bachillerato internacional son aquellos chicos que en su colegio han hecho un año o dos años más de IB, bachillerato internacional. Aquellos que vienen por traslado y titulados, puede ser un traslado externo de otra universidad donde le vamos a solicitar que mínimo deba tener 72 créditos aprobados en la universidad de procedencia. Y también pueden venir titulados o graduados. Dentro de traslado y titulado también tenemos chicos que vienen de una carrera que ya terminaron en TEPSU. Ellos tienen un titulado o graduado especialmente solo para TEPSU. Y también tenemos nuestro centro pre, que es sumamente importante, porque si yo quiero saber cómo es UTEC, cómo es la metodología de UTEC, cómo se llevan los cursos, cómo funciona nuestra plataforma virtual, el centro pre es lo mejor donde vas a poder lograr conocer todo de UTEC y sentirte como un universitario antes de iniciar las clases. Algo importante que debo de mencionar acá, que nuestra evaluación de aptitud es este 17 de octubre, para lo cual ya están abiertas las inscripciones. Y alto rendimiento, también solamente tienes que sustentar que eres o primeros puestos o tercio superior o bachillerato. Vamos a ver un poco del examen. ¿Cómo me inscribo a este proceso de admisión? Solamente debo de elegir la modalidad. ¿Cómo elijo la modalidad? De acuerdo a lo que les acabo de mencionar en cada una de las modalidades, ustedes ya deben de saber en este momento a qué modalidad deben postular. Y con eso, entregar las libretas de notas de tercero, cuarto y quinto, y los asesores se encargarán de confirmarte si eres examen de aptitud, aptitud universitaria o alto rendimiento. Y luego presentar el resto de la documentación solicitada y concretar el proceso en la web del postulante, donde vas a ingresar el DNI, una foto de tu DNI, y también lo que has cancelado por el proceso de admisión. Pero hay algo muchísimo mejor. En este proceso de admisión y por estar hoy día en Open Day, tenemos un 50% más 10%. ¿Qué quiero decir?
Normalmente, nuestro proceso de admisión tiene un costo de 500 soles, pero solo por hoy día tú puedes cancelar 225 nuevos soles inscribiéndote hasta el día de hoy a las 5 de la tarde, acá mismo en la plataforma virtual. Alto rendimiento, vamos a poder inscribirlos hasta el 23 de octubre. El centro PRE está iniciando el 4 de enero y, como les dije hace un momento, la evaluación de aptitud es el 17 de octubre. Acá quiero mencionarles algo. Ustedes se han dado cuenta ya en este momento que nosotros contamos con dos carreras nuevas: Administración y Negocios Digitales y Ciencia de Datos, por lo cual nuestro proceso de admisión ha dado un cambio. Tenemos un examen dirigido a Ingeniería, donde va a ingresar Física, Química, Comunicación, todos los cursos. Todo el examen está dirigido a Ingeniería con números, con Física, con Química. Sin embargo, para los que postulan por Administración y Negocios Digitales, el examen es diferente. El examen va a ser un examen, una entrevista y una jornada, donde queremos conocer quién es la persona que quiere postular a Administración y Negocios Digitales. Y no va a ingresar lo que es Química, no ingresa nada, y Física es un 50% de un examen de Ingeniería, nada más. Ciencia de Datos, perdón, en Administración y Negocios no ingresa ni Física ni Química, y en Ciencia de Datos no ingresa Química y Física al 50%. Entonces, yo creo que esto es una buena noticia para los chicos que quieren postular en estas nuevas carreras. Les dejo aquí, les comparto un momento, si ustedes pueden tomarle de repente una foto, nuestros asesores que los pueden ayudar, los pueden acompañar en el proceso de admisión. Tenemos a Luis Terrones, María Aguilar y Cristian Jason. Tienen ahí su correo y su número de celular. Ellos encantados de acompañarlos en el proceso durante hoy día y los siguientes días que también vamos a tener Open Day. Y ahora que ya les he mencionado esta parte de lo que es admisión y cómo puedo ingresar, vamos a dejar de compartir y ahora sí, vamos a continuar con la siguiente persona. Y viene una parte, yo creo que para los papás es muy importante, la parte financiera. Finalmente vamos a ver a María Pía Santos, que es del área de finanzas, quien nos va a explicar lo referente a la información financiera de becas y les mencionará también sobre el beneficio que tenemos en crédito educativo. Adelante, María Pía. Gracias, Carol. Muy buenos días, padres de familia. Un gusto tenerlos aquí. Les habla María Pía Santos por parte del área de servicios financieros de UTEC. ¿No? El día de hoy voy a presentarles un poco de lo que hacemos en el área. A ver, comparto mi pantalla. A ver, empecemos. Bueno, primero para comentarles en sí, ¿qué buscamos en el área de servicios financieros? En servicios financieros buscamos contribuir a la educación de alumnos talentosos con bajos recursos económicos que busquen ser los ingenieros del futuro. ¿Cómo lo hacemos? Brindando servicios de calidad a los alumnos y padres de familia, como otorgando ayuda financiera a estudiantes talentosos con baja solvencia económica. ¿Qué tipos de ayuda financiera brinda UTEC y cómo podemos acceder a estos? Para empezar, tenemos el crédito educativo. El crédito educativo, ¿qué es? Es un servicio, sí, que, un servicio de apoyo a los alumnos con vocación y aptitud que demuestren no contar con recursos económicos suficientes y tengan un buen desempeño académico. Puede cubrir un 25, 50 o 75% de los créditos matriculados. Este beneficio está dirigido a los alumnos que se encuentren en la escala E, en la escala de pago E. Pueden contar con él desde el primer ciclo, como también pueden ir solicitándolo a lo largo de la carrera. Los principales requisitos para poder acceder a este crédito UTEC deben tener en cuenta que deben de haber pagado la cuota 1, son alumnos ingresantes, ser menores de 23 años,
Bueno, a la vez también contar con dos garantes que tengan un sueldo promedio de 3.500 cada uno. ¿No? Si gustan ser evaluados para este beneficio, pueden solicitar mayor información con su asesor de admisión. Otro de los tipos de ayuda financiera que también brindamos es la beca al talento. No cabe resaltar que crédito educativo y la beca al talento son los dos beneficios que se pueden solicitar antes de que el alumno empiece sus clases en UTEC, ¿no? La recategorización, beca por aprovechamiento, beca al talento destacado y la beca por orfandad se van a ir dando a lo largo de la carrera. Bueno, como segundo punto teníamos la beca al talento. Esta beca al talento está direccionada a los ingresantes bajo la modalidad de alto rendimiento de las escalas A, B, C y D. La beca al talento consta de dos partes para la evaluación. La primera es una elaboración de un ensayo y la segunda es una evaluación socioeconómica, ¿no? En esta beca se prioriza otorgar el beneficio a los alumnos que puedan sustentar una baja solvencia económica. Adicionalmente, esta beca podrá cubrir hasta un 30% para aquellos ingresantes que se encuentren en las escalas A, B, C. En el caso de la escala D, se podrá otorgar hasta un 15% de los créditos matriculados. El siguiente beneficio que ya se va solicitando cuando son ya alumnos de UTEC es la recategorización. Este proceso mediante el cual los alumnos que se encuentran en la escala A, B, C y D solicitan la revisión de su escala de pago. Este proceso se realiza dos veces al año, se realiza en el mes de mayo y en el mes de octubre. El resultado podría ser una recategorización a una escala inferior o a la vez también podría ser de neto, ¿no? Todo esto va a ser de acuerdo a la evaluación socioeconómica que se realice. Los requisitos también más importantes aquí es que sean de las escalas A, B, C o D y, bueno, ya sean considerados alumnos regulares. El siguiente beneficio, la siguiente beca que también se otorga ya cuando están estudiando en UTEC es la beca por aprovechamiento, ¿no? Esta beca está dirigida a los estudiantes regulares con alto nivel académico. Independientemente aquí del nivel económico, consiste en una beca parcial de 25% de la pensión de estudios, de los créditos académicos matriculados. Y, bueno, esta beca será otorgada o es otorgada semestralmente de manera automática, ¿no? Se otorga a qué alumnos, aquellos que han ocupado, de acuerdo al promedio ponderado acumulado, los dos primeros puestos de la carrera, ¿no? Esto se da en un periodo académico regular. Otro de los requisitos, ¿no? Ya deben tener como mínimo dos periodos académicos regulares en la universidad y para ello, bueno, ya deben contar con 40 créditos académicos acumulados, ¿no? Otro del tipo de beneficio que tenemos, que es la beca al talento destacado. Esta beca premia al estudiante que obtenga destacados logros, ya sea deportivos o científicos. Los requisitos más importantes para poder acceder a esta beca es, primero, ¿no? Deberá tener un mínimo ya de 40 créditos acumulados, ¿no? El alumno ya debe haber acumulado 40 créditos y estos ya deben ser aprobados. En el caso de talento destacado científico, para logros científicos, debe tener un reconocimiento nacional o internacional de alto impacto, a criterio de la universidad, en una disciplina científica, ¿no? En el caso de ser deportista calificado o deportista calificado de alto nivel, que son los deportistas de CAN, deben presentar su resolución del IPD a la Oficina de Servicios Financieros. Esta beca cubrirá inicialmente un 15% de los créditos y puede aumentar de acuerdo al desempeño académico. Para finalizar, también tenemos la beca por orfandad. Este sí es un beneficio que se otorga al estudiante cuando se produce la pérdida de uno de sus padres, tutor o persona encargada de solventar sus estudios, siempre y cuando se acredite también carecer de recursos para sufragar los pagos, ¿no? Se considera también como pérdida de los padres o tutor, ya sea mediante el fallecimiento, inhabilitación física o mental permanente por causa ya sea de una enfermedad o algún accidente o una sentencia judicial de internamiento, ¿no? Esta beca cubre el 100%, ¿no? De la pensión de académica, adicionalmente el valor de la matrícula y otros conceptos, ¿no? Con otros conceptos académicos. También podemos, les voy a hablar sobre de qué depende la aprobación de la beca al talento y el crédito educativo.
Para estas dos evaluaciones, la beca y el crédito, que lo van a poder hacer desde antes de iniciar su etapa académica en UTEC, deben tener en cuenta que, uno, deben presentar toda la documentación solicitada. No, nosotros les vamos a brindar los documentos. Bueno, en el caso de los alumnos ingresantes, lo van a solicitar con su asesor de admisión. Ellos les van a brindar la documentación y, bueno, deben de completar todos estos documentos, ¿no? Adicionalmente, también hay que tener en cuenta que se debe acreditar la insuficiencia de recursos para cubrir los estudios. ¿Qué pasa si se pierde el beneficio de la beca al talento o el crédito educativo? En el caso que se pierda la beca al talento, o sea, el alumno debe tener un promedio de 13 para poder conservarla a lo largo de la carrera. Si es que el alumno bajara ese promedio y pierde el beneficio, debe tener en cuenta que este beneficio no es recuperable, ¿no? Pero sí, digamos, si es que el alumno aún o la familia pueda acreditar insuficiencia de recursos para cubrir los gastos académicos, puede presentarse a una recategorización, ¿no? Y entraría esa evaluación. En el caso del crédito educativo, si el crédito educativo no se pierde, se puede llegar a suspender a lo largo de la carrera, sí, en caso el alumno desapruebe uno o más cursos, pero lo puede solicitar la devolución cuando ya haya aprobado esos cursos, ¿no? Para finalizar, los invito a postular de estos tipos de ayuda financiera que brinda UTEC. Como les indico, pueden solicitar la información con su asesor de admisión. Ellos les estarán indicando qué documentos deben presentar. Si es que tienen dudas en el llenado de esta documentación, pueden escribirnos a servicios financieros, que correo es serfinancieros@utec.edu.pe. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, María Pía. Gracias porque estoy segura que toda esta información debe estar ayudando a los papás que nos están acompañando. Ahora vamos a dar respuesta a cada una de las interrogantes que ustedes tienen y vamos a ingresar todos para poder darles respuesta. Iniciamos, Luis, por favor, con las preguntas. Excelente, perfecto. Muy buenos días. Genial. La primera pregunta que tenemos es para Patricia Céspedes, que nos va a ayudar con ella. La pregunta que tenemos es, ¿el doble grado se aplica para todas las carreras? ¿Cuáles son los requerimientos para que el estudiante pueda realizar el doble grado o intercambio estudiantil? Estupendo. Gracias, Luis. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Para el doble grado, el estudiante tiene que llevar la carrera como está pautado dentro de su malla de estudios, pero la decisión la debería tomar alrededor del primer o máximo segundo año para que pueda ir adecuando los cursos que va a poder él convalidar con la experiencia en el extranjero, que es el año adicional. Hay una guía que él recibe con su director de carrera y con esto, básicamente termina el cuarto año, habiendo obviamente postulado en un momento oportuno, y lo que faltaría es decidir la tesis. En UTEC tenemos un programa, un curso de tesis, y esta tesis va a llevar a obtener el grado académico de bachiller y más adelante de licenciado. Lo mismo va a pasar en la universidad extranjera, ya sea si estás llevando el programa de Bachelor con Purdue o con UNM, vas a tener que compartir esta tesis para que sirva para ambos propósitos. Entonces, quizás ese es el punto más importante en cuanto a currícula que el estudiante tiene que pensar, ya cuando está a puertas de viajar, cuál es el tema de tesis y tener la asesoría tanto de la universidad extranjera como de UTEC para poder graduarse. Para el caso del doble grado de maestría, aplica para todas las carreras de UTEC. Hay una amplia oferta de maestrías en UNM para los estudiantes de UTEC. Y para el caso de Purdue, no incluye algunas carreras como bioingeniería. Recientemente estamos incorporando mecatrónica. Las carreras que más experiencia han tenido han sido las de mecánica, las de energía. En realidad, está abierto para todos los estudiantes a medida de que vayamos recibiendo las postulaciones, es que se va abriendo las oportunidades dependiendo de el programa que quieran llevar. Como les dije, para el caso del doble grado de maestría, sí está abierto para todos.
Me parece que tu segunda pregunta, Luis, estaba vinculada al intercambio. El intercambio se lleva normalmente cuando un estudiante ha completado la mitad de su carrera. ¿Qué quiere decir? Que ha cumplido con los cursos obligatorios de la universidad, de su malla curricular, y ahora está apto para poder llevar electivos en el extranjero. ¿Y por qué esto es importante? Porque si vas a hacer el esfuerzo de viajar al extranjero, de llevar un semestre y es un esfuerzo psicológico y también financiero y académico que vas a hacer, es mejor que puedas llevar electivos para que no tengas que llevar cursos que pueden ser tan básicos como Mate 1, Física, etc. Haber cumplido la mitad de la carrera y el inglés. Y esto no solamente para el programa de intercambio, sino también para los doble grados y las oportunidades globales, porque el inglés es el idioma que habla el mundo y es importante para UTEC que el estudiante lo desarrolle a lo largo de su carrera y que pueda ir practicándolo y poniendo además este lenguaje en contexto más académico y profesional. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es para María Pía Santos. La pregunta va con respecto a lo siguiente. ¿Desde cuándo se presentan los requisitos para el crédito educativo en el ciclo 2021-1? Sí, a ver, para el ciclo 2021-1, sí, si bien la persona, el padre debe solicitar la documentación, le va a llegar un correo ahí con toda la documentación que se va a presentar y se va a adjuntar un cronograma. No, ahí se va a indicar los días que puede presentar la documentación o que puede enviarla y de qué manera lo debe hacer. No, para el 2021-1, el cronograma estaría entrando desde el mes de enero y febrero, ¿no? Entonces, en este correo ya van a tener más detalles, ¿no?, de qué días exactos son para el envío. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta en la cual nos puede ayudar nuestro director general de carreras, el señor Jorge Abad. La pregunta, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Les presento a nuestro director general de carreras. La pregunta es, ¿en los últimos ciclos tienen cursos de tesis que me permitan, según nos pregunta, finalizar la carrera prácticamente con la tesis culminada? Correcto, la idea es que dentro de toda la malla de la UTEC tenemos cursos desde casi los primeros semestres, que es con proyectos interdisciplinarios, después te llevan al RLE, que es esta experiencia de trabajar en la industria o hacer investigación. Luego, el noveno semestre tienen un curso de tesis 1, y luego el décimo tienen tesis 2. La idea es que en tesis 1 ya puedas tener el tema, tienes un asesor, la idea es trabajar en, de repente, en la parte de la introducción, en la parte de la hipótesis de la tesis, en la parte de las preguntas ingenieriles y preguntas científicas, cuál va a ser el aporte, y con eso se hace un reporte, se hace una tesis 1, y luego en el décimo semestre ya se hacen los resultados, el trabajo, la metodología, el desarrollo de la metodología y las conclusiones de la tesis. Y la idea es que en tesis 2 ya estén casi cerca de sustentar la tesis. No la pueden hacer, digamos, la hacen en el curso, pero no la pueden hacer para obtener el grado de ingeniero o licenciado o digamos, en todas las áreas, en todas las carreras, porque primero solamente tienen que sacar el bachillerato, luego recién con el bachillerato pueden sustentar, pero eso es un trámite más que nada documentario. Pero ya los estudiantes, la idea es que el décimo semestre ellos terminen con la tesis ya casi al 100%, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la universidad, que puedan graduarse rápidamente y de alguna forma puedan entrar de repente a la industria o a hacer maestrías, ya lo que los estudiantes puedan desear. Gracias por la pregunta. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta también. Nos preguntan, la decisión para el traslado externo de otra universidad con beca permanencia, ¿cubre toda la carrera? Con esta pregunta nos va a poder ayudar la señorita Patricia Céspedes. Adelante, Patricia. Sí, perdóname, no pude escuchar tu pregunta, hubo una interferencia. Por favor, ¿la puedes repetir? Claro que sí. Nos preguntan, muy buenas tardes, la decisión para el traslado externo de otra universidad
con beca permanencia cubre toda la carrera? Me parece que esa pregunta no debe contestar el área de Carol, porque no, nosotros no vemos las transferencias, pero yo quiero aprovechar, mientras va viendo esto, hay una pregunta en este momento en el chat que está vinculada a si los cursos selectivos se pueden convalidar o si los cubre la universidad. La universidad ofrece un grupo de cursos selectivos dentro de la malla curricular, pero cuando un estudiante va de intercambio, puede tomar estos cursos e incorporarlos en su currícula, ya sea que el curso es similar al curso que está trayendo de la universidad extranjera con la que tenemos convenio, o si el curso dentro de este convenio es nuevo, se incorpora en su currícula y aparece tal cual en su certificado de notas. Creo que he contestado esa pregunta y veo a Carol en pantalla en este momento. Los paso con la siguiente, ¿sí? Muchísimas gracias. Luis, nos están consultando sobre la decisión para el traslado externo. Me gustaría conocer un poco más de la beca permanencia, porque entiendo que está dirigido a estudiantes de universidades públicas con muy buen desempeño académico. Entonces, para poder indicarle a la persona si es que podemos hacer esa continuidad en UTEC y generar ese traslado, quiero conocer un poco más del tema de beca permanencia, por lo cual lo puedo invitar, Luis, si puedes compartir un momento los datos de los chicos para que la persona que está haciendo la consulta nos pueda contactar directamente, porque sí me gustaría darle una respuesta de todas maneras. Sí, precisamente en comments tenemos sus datos completos, es Giuseppe Amaru, Timinchumo Leiva, quien nos realiza esta pregunta. Ahora, tenemos también otra pregunta, aprovechando que estás aquí. Carol nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura la pre-UTEC? El centro pre está durando aproximadamente 8 semanas. Va a iniciar el 4 de enero, es enero y febrero, aproximadamente hasta fines de febrero o primera semana de marzo. Pero ya están las inscripciones, ya en este momento podrías inscribirte al centro pre porque tenemos un beneficio en el centro pre que en este momento tenemos el 40% de descuento. Así que sí, ya podrías inscribirte e iniciar en enero del próximo año. Excelente, buenísimo. Tenemos otra pregunta en la cual de repente nos puede ayudar nuestro director de carreras. Nos preguntan, ¿las nuevas carreras serán en modalidad semipresencial? Muchas gracias por la pregunta. Exactamente. Las dos carreras que tenemos ya para el 2021, uno, las que comienzan Ciencia de Datos y Administración de Negocios Digitales, ya tienen el formato semipresencial. Digamos, esta licencia la obtuvimos de SUNEDU. Pero también recordar que toda la universidad este año hemos estado en formato virtual por muchos meses y hacemos la parte de laboratorios. La parte presencial lo hicimos en agosto para el 2021 y lo vamos a hacer ahora en enero para el 2022. La idea es siempre coger lo mejor de ambos mundos, de lo presencial y lo virtual, y nosotros nos hemos preparado para ese desafío. Así es que por esa parte, sí, las carreras ya están pensadas en ese sentido del formato semipresencial. Excelente, perfecto. Bien. Muchísimas gracias. Veamos, tenemos algunas otras preguntas por aquí. De repente, Jorge, ¿podrías darnos una información un poco más amplia acerca de en dónde se encuentran generalmente laborando los estudiantes de UTEC, los que ya egresaron, si algunos se encuentran laborando en el extranjero? A ver, muchas gracias. Entiendo que hay un estudiante que incluso está en otro continente, trabajando, creo que es de ingeniería industrial. Obviamente, la universidad, el objetivo de la universidad no solamente tener estos profesionales egresados que solamente puedan trabajar en la visión de Perú, sino la idea, como nosotros ya lo han manifestado en las diferentes charlas, nuestra visión es global. Nuestra forma, de alguna forma, competir con las universidades es a nivel de global. Nosotros creemos que la malla o el modelo educativo de UTEC, incorporando no solamente las herramientas fundamentales de tecnología, ciencia, administración, sino también conjugando con los aspectos de humanidades, artes, ciencias sociales,
y estas experiencias globales, inglés, experiencia en industria, experiencia en investigación, lo que van a hacer es que nuestros egresados estén trabajando en muchos lugares. Seguramente Patricia Céspedes tiene este mapa de dónde están nuestros egresados. Yo entiendo que hay uno que está en otro continente, otro que está, una chica que está estudiando ya la maestría y doctorado en Canadá. Entonces, la idea es, creo que no solamente enfocarse en la industria local, sino nuestros estudiantes pueden dar, digamos, en el mundo. Y en el Perú, actualmente lo que se necesita son mucha más investigación, mucha más creatividad, mucha más innovación en todos los procesos en las industrias. Así es que creo que ese enfoque va a ser posible que los egresados, estos chicos y chicas que van a salir en los próximos años o están saliendo de la universidad, creo que están dando la talla, ¿no? Entonces, otra vez, esto seguramente Patricia Céspedes nos podrá decir en fuera dónde están, y Career Services debe tener una lista completa también de dónde están trabajando en el Perú. Excelente, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí es con respecto a admisión. Entonces, le pediría por favor a Carol que nos ayude con ella. Carol, nos preguntan los requisitos, ¿cuáles son los requisitos de la admisión virtual? Tengo entendido que lo habías mencionado anteriormente, pero de repente podamos ampliar un poquito en este tema. Gracias. Así es. Lo único que deben hacer para inscribirse es una foto del DNI por ambas caras y luego llenar la web del postulante. Nada más, porque dentro de la plataforma en este momento se encuentra un link donde ustedes pueden hacer el pago a través del banco y con cualquier tarjeta de crédito o débito. Así que no hay ningún problema. En este momento ya pueden inscribirse. Y sobre todo, no se olviden de pedir 50% más 10%. El día de hoy es 225 soles. El examen va a ser virtual. No tenemos que ir a la universidad. Y tenemos todas las medidas porque un día antes se comunican con ustedes para poder brindarles la información del examen virtual, cómo se le van a dar las claves, y el mismo día también se les asigna las claves para poder ingresar. Los acompañamos en todo el proceso de admisión, tanto en la inscripción como en el momento que ustedes rindan la prueba virtual. Así que por ese lado no tienen que preocuparse de nada. Excelente, sí, muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta con respecto a becas BCP. En este caso voy a pedirle, por favor, a María Pía que nos pueda ayudar con la respuesta. Si gustas, yo puedo ayudarte con beca ¿sí? BCP. Sí, excelente. Claro. La pregunta que tenemos es, bueno, sí, en general, ¿nos podrían brindar más información sobre las becas de BCP? Ok. Nosotros tenemos un convenio con BCP para una cantidad de becas. Lo que estamos haciendo en este momento es que ustedes puedan rendir el examen de aptitud universitaria el día 17 de octubre. Ese examen, por ser para BCP, tiene un costo de 150 soles. Lo único que sí tienen que informar, porque toman el examen y luego reciben una constancia, es con la cual ustedes se presentan a Patronato BCP. Y ahí continúan con toda la documentación que BCP les va a solicitar. Por nuestra parte es rendir y aprobar el examen de aptitud el 17 de octubre y para inscribirse, como les dije, son 150 soles. Excelente. Ok, quiero agradecer el día de hoy a Jorge porque nos estuvo acompañando en este momento y también quiero agradecerle a cada uno de los expositores que hemos estado esta mañana acompañándolos. Pero un agradecimiento enorme a todos los papás y chicos que se han conectado, que nos han permitido una hora de su tiempo o una hora y media de su tiempo para poder escuchar las modalidades, para poder escuchar internacionalización, trabajo en UTEC, admisión, para poder acompañar a sus hijos en la decisión de tomar una carrera profesional, que es lo más importante que nosotros podemos hacer ahorita por nuestros hijos. Entonces, yo les agradezco porque el día de hoy nos han acompañado, nos han dado su tiempo. Igualmente, vamos a tener el contacto de las tres personas que les mencioné cuando le brindé la información de admisión, donde ustedes van a poder
conectarse y los acompañamos en este proceso y en este viaje de 5 años que vamos a tener en UTEC. Ahora sí, los dejo con las palabras de nuestro director académico, Jorge Abad. Adelante, Jorge. Gracias, Caro. Y reitero el agradecimiento que mostraste, que mencionaste. Agradecer a todos los padres que como todos los que tenemos hijos, siempre estamos muy pendientes de ellos. Y aún cuando van a entrar en la vida universitaria, que es una de las etapas más lindas de, de todo el proceso educativo, es donde realmente esos 5 años van a marcar lo que vas a hacer los próximos 20 o 30 años con mayor probabilidad, van a marcar esa experiencia de tu vida. Entonces, yo los invito otra vez a revisar la página web de la UTEC, la página web de Open Day. Si tienen alguna pregunta específica sobre admisión, ya saben las personas, pero también sobre las carreras, hay charlas, hay, talleres, pero por ahí, si todavía sigue un poco en la duda qué carrera quiero estudiar o dónde podría terminar trabajando mi hijo o mi hija cuando termine ingeniería mecatrónica, ingeniería ambiental, administración, por favor, no duden en escribir, que los directores seguramente están muy encantados, van a estar muy encantados de responder. Yo lo que quería un poco recalcar es lo que mencioné al inicio, nuestra forma de ver es a un nivel competitivo global. Nosotros creemos que, como ya lo han mencionado seguramente antes o lo han visto en las noticias, somos la universidad número 1 per cápita en producir investigación, y eso creo que nos llena de orgullo a todo el personal de UTEC. Y lo que quiero reiterar es que la calidad de profesores que nosotros estamos atrayendo, estamos reclutando, repatriando muchos peruanos y también extranjeros que los hemos convencido a venirse al Perú para esta apuesta que tiene un solo sentido: desarrollar la mejor educación posible, presencial, virtual ahora, también la mejor experiencia de investigación, ser uno de los pioneros en la región en temas de investigación. Y ustedes habrán podido darse cuenta que en esta época de pandemia, la investigación es necesaria. No podemos dejar de invertir en desarrollo tecnológico, desarrollo e innovación, en la investigación. Entonces, eso es lo que trae la universidad. La universidad trae un contexto internacional, global, competitivo, y yo me siento muy orgulloso de toda la plana docente, de toda la plana de soporte administrativo de la universidad, y que hacen posible que este Open Day sea de la forma virtual. Nosotros no podemos parar, tenemos que seguir, sacar lo mejor de ambos mundos, presencial, virtual. Nuestro apoyo, nuestro compromiso con los estudiantes, con sus hijas, con sus hijos, es más del 100%. Entonces, yo lo que quería recalcar también, que nosotros como universidad tenemos toda esta plataforma educativa, nuestro interés es que estos 5 años sean la mejor experiencia de la vida de sus hijos, hijas, pero también quisiera pedirles que nos acompañen en este camino de educarlos. A veces habrá momentos en los cuales los chicos regresan a la casa o están en la casa y dicen, este curso está difícil o esta parte no entiendo, hay que darles soporte. También habrá momentos en los cuales habrá que ayudarlos un poco más moralmente, habrá que ayudarlos de repente a tomar las decisiones correctas. Todos en la vida hemos cometido errores. Y seguramente hay que trabajar con ellos y no descuidarlos. Por más que ya comiencen a ser adultos, por más que comiencen a, tomar decisiones, pero siempre hay que tratar de acompañarlos, siempre dándoles la independencia, pero acompañarlos y darles un apoyo en los temas éticos y morales. Eso es importante porque no solamente la parte técnica, yo conozco mucho física, ciencia, sé de diseño, puedo construir esto, pero si la parte ética y moral no está consigo, muy, muy poco se va a poder hacer en la vida profesional. Mucho de cómo uno encuentra trabajo ahora en la industria o en la academia es por referencias, es por cartas de recomendación, dónde trabajó antes, veo una llamada y después me dicen, bueno, esa persona no solamente es técnicamente capaz, sino íntegramente. Entonces, yo creo que hay que trabajar ambos, los padres, la familia, la casa, nosotros, nuestro compromiso más del 100% desde la universidad, y esperemos que en 5 años estemos graduando juntos unos profesionales técnicamente, globales,
a nivel competitivo global, pero también personas que le hagan bien a esta sociedad que mucho necesita de estos profesionales. Nada más agradecerles, gracias por estar con nosotros. Reitero mi compromiso, reitero que por favor, si tienen preguntas, incluso para Dirección General Académica, nos las hagan llegar. Y gracias a todo el personal que hoy nos hemos puesto las pilas en la forma síncrona. Estamos en 2 días más después en asíncrono. Y nada, agradecerles, y esto es posible porque esta es una universidad que realmente está empujando por la educación en el Perú y en el mundo, y el compromiso es para sus hijos e hijas. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tus sabias palabras. Nuevamente les agradezco el tiempo que nos han brindado. Agradezco a todo el equipo que está detrás de esta charla y los invito a pasar a la plataforma del Open Day porque tienen, como dijo Jorge, más charlas y más talleres durante todo este día. Muchas gracias. Hasta luego.